¿No? Limpiar las emociones que son kármicas. Aquí explico muy bien lo que es el karma. Nos traes dos libros. ¿Dos libros? Son tus dos primeros libros. Sí. Fueron gemelos. Fueron gemelos. ¿No? Porque normalmente uno empieza con uno, pero tú te lanzaste de una vez con dos. Sí, y estoy empezando. Bueno, quiero empezar de aquí a poquito a escribir el tercero, una vez que regrese de España. Uh-huh. Yo vivo aquí ahora en México, pero voy a España de aquí nada unos días a ver a mi familia, uh-huh. a estar ahí tranquila, a trabajar un poquito con las enseñanzas también. Y al regresar me quiero poner ya a escribir el tercero, porque es una historia tan larga que tiene que ser muchos más libros, ¿no? A ver, platícanos, ¿con cuál quieres empezar? La flor oficial, bugambilia, la flor oficial de las llamas gemelas, que aquí traigo unas bugambilias, es un poco la identidad, lo que identifica, la señal que identifica un poco las llamas gemelas, ¿no? Una flor mágica que ha traído una historia, es mi historia personal con mi llama gemela, muy fuerte, donde se explica la situación, por qué dos llamas gemelas no se pueden estar juntas en un principio. ¿Qué es ese choque de egos tan fuerte, ¿no? ¿Qué es esos patrones que llevamos tanto el hombre como la mujer? Porque mi trabajo sobre todo es ayudar a la mujer a despertar esa fuerza femenina que a veces con las relaciones de pareja se queda como amermada, pierdes la fuerza, el hombre también tiene su coraza, le cuesta mucho abrir el corazón. Entonces todo lo que yo he experimentado, las personas que llegan a mí para sanar el alma, para purificar, como bien has dicho, les ha pasado, es increíble, mágico, lo mismo. Por eso es algo tan importante que me llegó a mí de mis guías y maestros, que tenía que ser expandido para que la gente pueda comprender qué le ocurre con una cierta persona que no la puede quitar de la mente. Está dirigido para una mujer que no tiene pareja y que quiere encontrar, o para alguien que tiene a su pareja y que la quiere para proteger. Todos. ¿En quién pensaste cuando hiciste este libro del que estamos hablando, La flor oficial de las llamas gemelas? Bueno, yo en principio lo pensé
para expandir lo que es un plan divino de llamas gemelas para que las personas que ya estén viviendo lo que yo explico, porque todo el mundo, crea, de una manera o de otra, tiene problema con la pareja o pasa algo o, se lleva, o lo dejan, vuelven. Uh-huh. Es como todo un ciclo, vivimos un ciclo de reencarnaciones con unos patrones kármicos que se repiten y muchas mujeres se sienten identificadas cuando lo leen o cuando me escuchan hablar o en televisión o en radio. Y entonces es porque esas personas quiere decir que están dentro del plan divino, ¿no? Es para toda aquella mujer, en principio mujer y algunos hombres que están más despiertos, uh-huh. que sienten más la espiritualidad, más sensibles también. Que eso no es un asunto solo de las mujeres, la Exacto. sensibilidad y la espiritualidad. Exacto, ¿no? Y la feminidad también del hombre. Por supuesto. Como he hablado muchas veces con Ricardo Rocha, quien uh-huh. que me ha invitado a hablar de la feminidad mucho. Entonces aquellas personas, que la mayoría es mujer, la verdad son mujeres, que sientan lo mismo que yo explico en los libros o cuando doy conferencias, la radio, es porque también le está pasando algo fuerte porque tienen un camino de llama gemela que implica despertar la conciencia en primer lugar. No es aquello de nos unimos, tenemos hijos, una familia, todo bien y ya. Es mucho más complicado que eso, pero es para una misión muy elevada, muy importante en la Tierra, un plan divino para ayudar a despertar conciencias a los demás, que el planeta cambie y irradiar mucha energía, mucha luz, y que esas llamas gemelas cuando sanen y purifiquen, esa pareja llama, puedan expandir esa energía, esa luz, y pueda haber un cambio planetario gracias al plan divino y a que la gente pueda despertar el alma. Porque hay muchos condicionamientos que no dejan despertar al hombre y a la mujer el alma, ¿no? A ver, tú estás pensando en alguna pareja que tienen estabilidad económica, los dos trabajan, tienen hijos, tienen familia, pero que algo les falta, que no se sienten plenos, que sienten que no son felices al 100%. Por ejemplo, y suele pasar porque esa persona ya, ese ciclo a lo mejor entre ellos dos ha acabado y porque a lo mejor esa persona o ambos tienen una pareja de destino. Esto es para dar, estos libros son para dar, tanto el primero y el segundo, porque es la continuación de mi historia, es una historia real, para dar esperanza y fe a las personas que se sienten vacías, que a lo mejor sienten que ya no están enamoradas de la pareja. ¿Por qué? O cuando han conocido a una persona, aunque estén en pareja, han conocido a otra, que les pasa algo fuertísimo, que es lo que explico yo aquí en los libros, algo que no se puede explicar mentalmente. Sí, es una química, es una energía, es científicamente, de hecho, se demostrará, porque fotones energéticos de energía, se va a demostrar que con esa persona te ocurren unas cosas energéticamente en tu organismo, ¿no? Y se despiertan una serie de avisos, ¿no? Que con otra persona no te pasa. A ver, entonces ya damos pie al segundo libro que dices es la continuación del primero, que este se llama El milagro de las bugambilias. Porque yo sí creo en los milagros. Es como para dar un poco de fe en que todo empieza mal, puede empezar mal, pero después vas sanando tu interior, como has dicho, vas purificando, vas sanándote el karma, que es una ley universal de Dios, igual que la ley de las llamas gemelas, una ley que uh-huh. se va a conocer cada vez más, igual que se conoce el Reiki, la meditación, se va a conocer, gracias al plan divino, lo que son las llamas gemelas, que es una ley universal. Y el segundo es un poco pues, mi historia, cómo se ha desencadenado. Yo me casé dos veces. Uh-huh. Y es como una boda espiritual, una de las veces, y bueno, y ahora va a ir la tercera, uh-huh. que ya vamos avanzando en este proceso karmático de llama gemela, uh-huh. de la rueda del karma, y entonces ya la tercera, ya es como yo explico desde la primera hasta la segunda, todo lo que hemos vivido, las experiencias espirituales, lo que nos ha pasado a los dos, el despertar del alma, condicionamientos y interferencias que hay, también quiero comentar esto, es muy importante uh-huh. si me lo permites, interferencias que hay para que las llamas gemelas puedan estar juntas. Yo tengo mi canal YouTube donde lo explico todo. A ver, se nos acaba el tiempo, por favor, danos el canal de YouTube, porque habrá mucha gente que quiera saber más sobre este asunto, estar en contacto contigo y también saber si ya los libros están en venta. Perfecto. Canal YouTube Anandi Cristabé es el canal. Con H, Cristabé, ¿no? Cristabé, C-H, C-H, exacto, uh-huh. con B baja, le llamáis aquí B baja, sí, V. Bechica. Bechica. Y luego Facebook también tenemos las redes sociales donde ya tenemos bastantes seguidores, hago publicaciones. Facebook Anandi Cristabé uh-huh. y la página oficial de Facebook Llamas Gemelas Anandi. Y ahí nos pueden encontrar, página web temploanandi.com. Y los libros ahora están para todo el mundo en Amazon, también se puede uh-huh. conseguir. En temploanandi.com le van a dar información en nuestro email, info.centroanandi@gmail.com. Y estamos en ello ahora con la librería Gandhi, estoy con el gerente, pues intentando ya para poder publicarlo aquí.
En México, ¿no? Seguramente te irá muy bien. Sí. Ya lo sabíamos, es un asunto de mucho interés y has trabajado muchísimo al respecto. Muchísimo. Porque luego hay improvisados que se aprovechan del momento. Tú no, tú eres una mujer preparada. Gracias. Y te has metido de lleno en este mundo tan interesante. Es una misión del alma. Hay que llevarla a cabo. La ayudarás a mucha gente. Gracias. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Sabes que esta es tu casa y pronto regresarás. Gracias. Gracias, César Nandi. Crista, aquí lo tienes. Sí, muy interesante. Por supuesto, vamos a cambiar.